Hola. Vamos a jugar Overwatch. Al año del pollo. O gallo, pollo. ¿Qué más da? Pensaba que esto era más tarde. Estamos haciendo un live stream. Haciendo el arcade porque digo, ah, mira, tengo el arcade sin hacer. Esta semana voy a hacer el arcade. Y sabía que venía el evento este. Pero se me olvidaba que era hoy. Entonces, he hecho ya todas las partidas menos una. Así que quiero ver el modo nuevo y quiero ver los trajes nuevos que hay, que no he mirado ninguna noticia del año este. Sabía que venía, pero no lo he mirado tanto que no sabía cuándo venía. Así que eso. ¡Feliz año chino del pollo! Pues eso. Así que vamos a ver el nuevo modo del arcade de capturar al pollo. Conseguir las cajas que me faltan y entonces me han dado una caja del pollo gratis del año nuevo. Pero va a ser caja del pollo. Me han dado una caja, un cubo de pollo. Y esto no entra. ¿Por qué no entra? Guay. No hay... A ver si lo adivino. Hay que actualizar el juego otra vez. Porque antes estaba... No me dejaba entrar a las partidas porque estaba actualizando. Pero ahora no... ¿Qué pasa, Overwatch? ¿Funciona? ¿No funciona? Quería ver los trajes y el modo probando otra vez. ¡Qué bien va! Me da un error. Fabuloso. ¿Tienes que actualizarte otra vez, juego? ¿Eh? ¿No te tienes... ¿Te tienes o no te tienes que actualizar? ¿Vas a funcionar o no vas a funcionar? ¡Oh! Ahora me han mostrado otro traje. No... Buscando juego ahora. No quería... Digo, no he visto noticias de... No he visto noticias del año nuevo este para no ver los trajes, porque quería verlos ahora después. Todos a la vez, pero me los han spoileado. Ya me han spoileado dos. ¿Cuántos va a haber esta vez? Tres, porque en el de Navidad hubo como cuatro o cinco trajes nada más. Pues ya me he spoileado la mitad de los trajes. Ahora está buscando, no está buscando el juego este. A ver, de lo que le sale de las narices. Lo que quiero decir, me dieron una caja gratis por entrar, simplemente. Y por pasártelo una vez me van a dar otra. Y por las 9 victorias me van a dar otra. O sea que voy a ver... Voy a abrir un total de 3 cajas del año del pollo. Pudiendo abrir 7 o yo que sé cuántas por subir de nivel. Ya no está buscando. ¿Qué le pasa al juego este? De verdad. ¿Encontrando juego? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a ver la explicación del juego por hacer algo. Ah, lo tengo puesto en inglés por las voces. Porque las voces en inglés molan mal, las cosas como son. Que cada personaje habla... Tiene frases en su idioma y tiene acento de su idioma. Lo cual tiene... mola. 2 equipos, 2 jugadores compiten en la torre de Li Yang. Eso es bueno. La habrán remodelado la torre de Li Yang. La torre de Li Yang me gusta. Para capturar la bandera enemiga... ¿Es un capturar la bandera de verdad? Este modo lo tienen que poner. Para jugar, no, tienen que poner capturar la bandera de verdad. Victoria, capturar 3 banderas. El equipo que tenga más banderas gana cuando se acaba el tiempo. En esta partida, Lucio dominará. Supongo. Y la gente en el chat está diciendo, ¿es que se ha roto la cola o los servidores están petados? Guay. Pues... Voy a intentar una vez más, si no me espero un momento, a ver si se actualiza o algo, a ver si va. ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué guay! ¡Cómo me gusta! Overwatch es un buen juego de verdad, recomendado 100%, 10 de 10. No tiene fallos. No, hombre, sé que están actualizando, pero joder. Yo qué sé, en el Navidad no pasó esto. En Navidad actualicé al momento y entró a las cosas de entrar. La culpa es de los chinos. De verdad, nos quieren dominar. Nos están invadiendo poco a poco. Y han empezado por Overwatch para que no podamos jugar a capturar pollos. Que imagino que las banderas serán pollos. Lo cual está bien, pero... Pero eso. No, de verdad, si es capturar la bandera, ¿cómo coño tienes a un Lucio? Ahora lo veremos. Supongo. Salvo que lo hayan quitado de ese modo.
porque sería muy injusto. Ahora por lo menos el contador de tiempo sube, lo cual es nuevo y bueno. No sé si de verdad estoy entrando a una partida o estoy en un bucle infinito de espera. No quiero mirar los trajes todavía, me quiero aguantar para ver los trajes. Que abrir las cajas, si me sale algún traje, diga coño nuevo. Y luego ya ver los trajes, no me los quiero spoilear, por favor, juego. Pero es que mientras tanto estoy aquí a buscar, mirar cosas mientras espero. Y la búsqueda esta infinita no ayuda a superar la tentación de ver los trajecicos nuevos, que trajes chinos tienen que molar. Estoy preguntando a ver qué trajes pueden meter. Pero... ¿hay algún personaje que le pegue Sun Wukong? ¿Lucio, tal vez? Porque siempre tiene que haber un Sun Wukong en todo. Sun Wukong sería un personaje probable. De todas formas, ya está en todos los juegos del mundo conocidos. Uno más, no veo por qué no. No sé qué más trajes en plan chino pueden meter. ¿Eh? Ya digo, sin haberlos visto. ¿Molaría un Sun Wukong? ¿No? Falsa alarma. No he encontrado. Guay. No quiero salirme porque por lo menos está subiendo el contador, que es una cosa que antes no hacía. ¡Ey! Skirmish, fantástico. ¿Qué cojón? Esto es nuevo, ya no tenemos nave espacial. Ya digo, no he visto nada de lo que han hecho con las partidas, ni del modo nuevo. De hecho, ni siquiera sabía que cómo iba a ser el modo nuevo. Nuevo. Raro. Cuesta entrar. Cuesta entrar. Hay muchos cuellos de botella para poder evitar, porque se supone que el pollo estará en nuestra base. Salvo que el pollo esté aquí. Puede tener sentido por los fuegos artificiales que hay. Ah, se puede interactuar, menos mal. Digo, me estás fallando si no se puede interactuar con esto. ¿Qué demonios? ¿Esto lo han cambiado? Es nuevo. Nuevo es malo. Puedes poner cuatro voces ahora. ¿Por qué sois tan violentos? Es escaramuza. Hay que ser amistosos. Todos con todos. No estaba viendo la parte nueva del mapa, joder. Cuesta un poquito más salir de aquí. Este modo lo tenían que... sí, bueno, a ver cómo funciona, pero modo de capturar la bandera lo podían poner para siempre. Como héroes misteriosos, joder. De hecho, lo podían poner incluso en competitivo, en normal. Nuevo. Cosas nuevas. Brillantes. Me confunden. No sé qué es, pero voy a cogerme a Lucio. Esto es capturar la bandera. Tiene sentido. ¿No hay puertas aquí? Esperando jugadores todavía, pero... bueno, vale. Fuegos artificiales, macho. Me voy a distraer muchísimo con esto. ¿La bandera está aquí? Está muy lejos de nuestro respawn. Mucho. Muy cerca del medio. No sé yo qué decirte. Pero bueno. Oh, unirse a chat de equipo por si estás en un chat privado entre varios. Han cambiado la interfaz un poco. Ya digo, cosas nuevas. Me confunden. No sé qué es. Y como es distinto, tiene que ser eliminado. Ahora se pueden tener cuatro sprites también, están diciendo. No me ha dado tiempo a mirarlo todo, por Dios. ¿Cuatro sprites? Bueno, vale. ¿Dónde están las puertas de verdad entonces? ¿Aquí? Aquí, vale. Curación, no sé yo cuánta curación va a haber, porque pienso... voy a ver si me puedo infiltrar y coger la... coger esta y pirarme. Y... Tracer también, supongo que es lo que irá a hacer. Voy a ir por fuera y ya está.
Habrá que cogerse gente de defensa para defender la bandera, me imagino yo. Pero aquí debería haber ya alguien intentando ir por fuera, ¿no? Hay que hacer algo para capturarla. ¡Hola! Me cago en... No lo sé, no la he llegado a tocar. Me ha pillado justo. El enemigo ha cogido nuestra bandera. ¿Quién es? ¡Wow! El camino hacia la bandera es gigantesco. Un Zenyatta. Bien por él. La que no esquivara al cerdo yo también. ¡Qué una puta esquina! ¿Habrá alguien? ¿Por qué voy por fuera? Pueden ir por detrás, tonto el culo, aunque puede que respawnen. Vamos a ver, claro, tengo que hacer cosas que no estaba yo pensando hasta ahora. No se me había ocurrido nunca venir tan, tan atrás. ¡Hola! No la tengo, ¿verdad? ¿Hay que hacer algo? Creo que me tengo que quedar algo de tiempo montado encima. Vale, eso tiene más sentido. Porque si no cogerla, ya digo... Viene uno de los que corren y ala, en un segundo la puede robar. Me cago en el mono, no me hace mucho la contra. Me cago en, lo tienen hackeado también, la vida. Ah, no va a ser tan fácil como yo pensaba. Va a hacer falta gente defensiva, nada más que tenemos... Ah, bueno, tenemos Symmetra. Symmetra es bueno. Tengo que sobrevivir. Me tengo que entrar en curación, tal vez. Pero... contra el cerdo... va a ser... entretenido, por lo menos. Estoy pensando a ver qué pijo hago. Además de seguir reventando los fuegos artificiales. ¡Uno de mi equipo tiene la bandera! ¡Ven que te dé correr! ¿Dónde coño estás? ¡Corre, cerdo, corre! ¡Corre, escolta! Ah, bien, vale. Pensaba que... sigo pensando que la bandera está más lejos. ¡No! Vale, pues nada. Hola, Lucio. Oh, Mei, aquí claro la puede liar. Aquí no hay nadie. ¡Corre! Ah, mierda, tenemos... ¡Eh, tú! ¡Ah, se puede! ¡Vamos a recapturarla! Vale, menos mal, por lo menos la infectación me ha valido una vez. Se han pasado de mí. Digo, no me está funcionando esto, a lo mejor me voy a quedar defendiendo o algo. Esto está totalmente fracasando un millón. ¡Nope! ¡No le has dado! ¡Hola! No, no lo voy a poder capturar. No, no puedo moverme mucho, se reinicia el contador. Eso ha sido un fallo mío. Mei haciendo el cubito de hielo, ¿se podrá quedar encima de la bandera? Muchas preguntas y pocas respuestas. Pero lo del contador ese no me lo esperaba. ¡Ey! Una nueva forma de subir por aquí. Dedon, cambia el mapa, es raro, novedoso, no lo entiendo. Bien, 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 cura, cura. ¿Qué haces ahí? ¡Vamos, cerdo! ¡Vamos, cerdo! ¡Vamos, cerdo! ¡Todos con el cerdo! ¡Tienen una torreta! Mierda, ese ulti es malo. No, no, torreta. ¿Lo está curando tan rápido? No puedo poner velocidad. Me han hackeado. ¡Ahora! ¡Corre, cerdo! ¡Cerdo! La carrera de la victoria. Y ahora sí. Daño nuevo. Jugada del cerdo. Ah, tiene la skin navideña, no la tengo, qué envidia. Vamos, entonces es el cerdo enemigo. Eso y yo viniendo a por la bandera, intentando cogerla, pero no pudiéndola esquivar. No funcionó. Además que cada vez que estaba moviéndome para los lados me salía de la bandera. A lo mejor se lo había hecho más rápido, pero la cerdo le da igual con el alcance que tiene. ¡Toma! Dos capturas de bandera. ¡Ahora sí!
Muy bien el juego. Todo eso. A lo mejor lo juego más, joder. Tiene buena pinta. Aunque... Dios, hay más estrategia de lo que yo pensaba. Digo, se captura la bandera en un momento. Pero la bandera está muy cerca la una de la otra y hay que quedarse un segundo ahí encima de la bandera. Lo cual es prácticamente hacer una pelea y el equipo que resulte vencedor se lleva la bandera. Va a acabar, a lo mejor, convirtiéndose en eso, ese modo. Podría ser interesante, a lo mejor si lo toquitean un poco, podrían meter el modo este para siempre. Yo quiero un modo capturar la bandera, que siempre molan. Pero claro, con la diferencia de movilidad de los personajes va a ser chungo hacerlo. Ahora sí. Cosas de esto. A ver, aunque estas primeras serán de mentira. No sé si esta es normal o es de año nuevo. Pero algunas de las cajas no van a ser de año nuevo. Como por ejemplo esta. Dos, ¿esta sí que era de año nuevo? Get pumped. Vaya mierda de frase. No te voy a mentir, Zarya. Y esta skin es normal. Y dos cosas repetía. ¡Fantástico! Por lo menos me he guardado algo de pasta para comprar cosas en el año nuevo. Todo azules. Y blancas. Guay. Frase normal, que ni siquiera es del pollo. Frase del pollo Junrat. ¿Hablas en chino? ¿O ha sido súper racista lo que acabas de decir? Ya veremos si lo equipo o no. Me siento mal, a lo mejor equipándola. Puede que haya sido racista lo que haya dicho. No sé qué coño ha dicho. ¡Wow! Madre mía, las cajas de Año Nuevo para morirnos. Ah, las otras están aquí, las normalitas. Luego las abro. Mierda, se me ha olvidado mirar las recompensas que me han dado. Creo que me han dado una cosa nueva de Genji, ¿verdad? Dios, no me entero con los menús a veces. Genji, me han dado un spray nuevo. De Año Nuevo, tal vez. Chino. ¿Dónde está tu spray nuevo? Aquí abajo. Seguro que se pueden combinar. Seguro que hay varias con varios personajes para formar el dragón entero. Probablemente con Hanzo, Mei o alguno de esos. No me extrañaría nada. Creo que es un graffiti para combinar entre varios. Para formar el dragón entero. Vamos a irnos. ¡Maravillosa la recompensa! Voy a abrir yo ahora por mi cuenta las cuatro cajas normales, a ver si me dan algo también, y si no, pues más dinero. ¡Mira, aquí me salen otros colores que no son azul! ¿Te lo puedes creer? Buen trabajo, Symmetra. Voy a abrir esto en un segundo y voy a ver los trajes de verdad. ¡Dorado! Esto no... Esto... Madre mía, esto me tenía que haber salido en lo del año nuevo. Anda, mira. No te voy a decir que no, de verdad, no tengo ninguna skin buena de Radhog. Ahora sí, es la única. Por lo menos dinero para poder comprar otras cosas, pero esto hubiera sido de año nuevo seguramente, el traje. Me cago en... Y ahora no lo es, porque jugué las partidas antes. Porque soy muy listo, más dinero por lo menos. Esto que... No veo por qué no. Sí, ya me configuraré los cuatro emotes. Es demasiadas opciones para mí. No tengo tanta capacidad intelectual para poder decidir entre cuatro emotes distintos y cuatro sprites menos todavía. Tengo... Oh, mira, sentarse. Sentarse siempre... Bueno, sí. No sé ni qué tengo puesto. En la mitad de los personajes tampoco es que me vaya a coger a Hanzo. ¡Fabuloso! ¡Magnífico! ¡Vaya desperdicio de cajas! ¡Joder! ¡Vamos a ver ahora qué han metido nuevo! ¡Que quiero verlo! Y qué tengo de... Sí. Tipo 7 victoria... ¿Qué me ha dado nuevo? Por ver si hay algo... Esto debe ser nuevo, no me suena. Pero prefiero el polo. ¿Y soldado? Esto creo que es del aniversario del diablo, vale. No sé cuál me han dado nueva. Esto ahora no te reordena las primeras, las nuevas. Y es un poco confuso tener que encontrar los sprites que me han dado. Pero bueno. A ver, ahora cosas nuevas. Skins. ¿Tenemos algo nuevo? Una skin del pollo. Es un poco... Un poco fea, no nos vamos a engañar. La máscara esa... Que parece que va ahí los colores, que parece que va vestido de payaso por la calle, pero bueno.
Fantástico. ¿Qué más tenemos, Bastión? ¿Tú tienes nueva skin? Ay, se me ha olvidado mirar de pollo. Ah. Bueno, está bien. Ah, el lugar del pajarico es un pollo. Fantástico. Espérate, que se me olvida mirar si hay más cosas. Porque no solamente son las skins lo que te pueden dar. ¿Hay alguna emote nueva? No. Nope. Pose de victoria, hay una. No sé qué tiene esto que ver con el pollo, pero manos cerradas. Children, behave. More lost than the moon in winter. Fabuloso. ¿Algún spray del pollo? ¿Hay para la gente? Aunque esto ya es un poco lo que menos importa. A lo mejor también tiene lo de piñata. Ah, va, ahora te ponen aquí las skins. Vale, esto lo he puesto nuevo también. Ahora distinguen de qué son, de qué época son las cosas. Dragones, danza. Ah, es ella. Que yo sepa. Y también tiene lo del dragoncial este. Que debe haber varios. Ah, no es tan mal. Y creo que esto debe ser la cabeza para completarlo. O algo. Lo de la danza del dragón. Ah. Y nada nuevo. Vale. Bastión ahora sí. ¿Alguna emote nueva? No. Pose de victoria. Ah, con los fuegos artificiales. Pues vale. Dios mío. Me salgo de todas las cosas. Imagino que sea alguna canción relacionado con China de alguna forma, pero nunca reconozco la mitad de las cosas que se supone que hacen referencia a Bastión. ¿Hay algo nuevo por aquí? Nada. Pose de victoria. Ah, no sé, esto ya lo he visto. Pues nada más. ¡Diva! Diva sí que tiene traje porque se ha visto en la entrada. Palanquín. No está mal. No exactamente si su traje hace referencia a alguna cosa, simplemente que no sea cosa china y ya está. Pero vale. Inclinarse respetuosamente. Pose de victoria. Vale. Las mejores frases son las de Bastión, efectivamente. The best things in life come in small packages. Vale, las mejores cosas de la vida vienen en paquetes pequeños. No estoy mirando las grafitis mucho, pero es que yo creo que va a haber los compartidos de todo el mundo. Y el único que va a ser exclusivo de personaje va a ser lo de la danza del dragón, que van a tener. Por algún motivo todos tienen la cola. Pensaba que alguno debería tener parte media del cuerpo, pero. O estoy teniendo muy mala suerte. Ah, el balancín es nuevo. Pero ya, tampoco tienen súper un millón de cosas. Por lo menos por ahora todos están teniendo traje. Estaría bien que todos tuvieran traje, pero también hubiera estado bien que hubieran tenido todos traje en Navidad. Pero ea. ¿Tienes traje? Nope. No tenemos traje. Guay, Genji. No tenemos pose. No tengo ninguna pose de Genji. No, me compraré algunas y eso. No tenemos pose de victoria. ¡Merry Genji, Christmas! como es japonés, le odian los chinos, debe ser. Tiene frase, por lo menos. To know yourself is to be at peace. Conocerse a sí mismo es estar en paz. No sé qué tiene que ver con los pollos, pero buen intento. A ver. Ah, dragón verde, lo de la danza del dragón esa que ya me han dado antes y por eso no me sale aquí abajo. Y los demás todos genéricos, pero el dragón verde es nuevo. Con todas las cosas que tienen que ver los dragones y los puñeteros hermanos, este Genji Hanzo, que no tenga traje. Un poco feo. Tampoco tiene entrada. Guay, buen trabajo, Genji, supongo. Hanzo ahora. Hanzo, ¿tienes tú algo? Nope. Buen trabajo, Hanzo. No emote. Tampoco pose de victoria. When the moon is full, it begins to wane. Cuando la luna está llena, no me sé qué ha dicho, pero me da igual.
Más dragones, cada uno de un color. Dragón azul, esto vale, estas grafitis están bien. Porque les pegan por los dragoncitos suyos. Pero ya, tampoco se han matado. Por lo menos ya sé que no hay para todos los personajes trajes ni nada. Lo cual es una putada. Pero los trajes es lo que más importa, yo creo. Tú tienes traje. Fuegos artificiales. O explosivos en general. Un poco recolor, pero es rojo y por tanto corre más. Así que eso es bueno. ¡Oh! Ah, no está mal. Una nueva pose, por lo menos. ¡Ja! Esta está bien como pose de victoria. Esta me ha gustado. Puede que la ponga. ¡Kaboom! Así esto de que no sé qué coño dice. Algún día lo veremos. ¿No es australiano? ¿Qué está diciendo cosas en chino? Si es que de verdad es en chino. Esta es nueva. Y esto también. Y como siempre, todos llevan la cola. No sé por qué no hacer para que se puedan enlazar. Supongo que técnicamente si cortas aquí con la anterior, puedes enlazar las que quieras. Tal vez es esa la idea que tienen. Si pones un graffiti encima de otro, claro, se corta lo que hay debajo. A lo mejor sí que se puede enlazar. Luego habrá que meterse en partidas nada más que enlazar graffitis de dragones. Nada nuevo. Y... Lucio, ¿tienes traje? Porque tus trajes, no te voy a mentir, los de la selección y eso estaban bien. Pero el traje de Navidad es una puta mierda, es un recolor. ¡Nope! Nadie quiere a Lucio. No saben qué hacer con él. No saben qué traje ponerles. Fantástico. Otro evento más sin traje. El único que has tenido traje ha sido, bueno, el deportivo, que todo el mundo tuvo traje. Y el de Navidad. Y es un recolor con un gorro de Navidad. Tampoco se han matado. Nadie le pone cosas a Lucio. No pose. No pose de victoria. No está mal. Graffiti. La danza del dragón. Y jugando al fútbol con pompones. Con un traje que no tienes. Con un traje que no es el que llevas y no... He mirado bien las skins, ¿verdad? Porque ese traje es distinto y se lo podían poner. ¡Nope! No hay traje nuevo, pues nada. A comerse un cagao. Algo aquí tampoco. Porque pa' qué. ¡Macri! ¿Tienes algo nuevo? Aunque ya en la última tuviste cosa nueva. No skin. Emote tampoco. Nope. I'm not good. Not bad. This calls for a celebration. Pues vale. Ah, Caro Cruz con las monedas chinas. Y danza del dragón. Lo de siempre. ¡Oh, mierda! Esto no me salió. En Navidad. Aquí tampoco nada. No van a tener... Va a ser como siempre. 4 o 5 trajes y poco más. Este sí que se ha visto en todos lados. En la... ¡Tiene 2! Blanco y rojo. ¡Ah! Pues nada, los trajes no han puesto otros personajes, le vamos a poner 2, aunque es un recolor, pero joder. No está mal. 2 trajes. Legendario, por supuesto, le cambiará algo con convertirse en cubito de hielo y poco más, que eso es toda la excusa de legendario que quieren, pero bueno. El traje está más currado que el de Navidad, por lo menos. Las cosas como son. Pose nueva, porque es año nuevo chino, es lo suyo. Tienen que poner a Mei todo. Probar suerte con las cartas estas del tarot chinas. Amazing. Gongxi fa cai. A cosa en chino. Desearte prosperidad en chino. Y... ¿qué tendrá? 25 grafitis para ella sola. 2 nada más también. Ah, un momento. Eso es trampa. Esta no lleva el dragón. No siente la cultura de su tierra.
No hay nada nuevo por aquí. Y no sé por qué miro las armas. Pero vale. Mercy, traje. Tú hace mucho que no tienes traje. Mira, traje. Doradito. Es un recolor también, básicamente, pero está bien. No está mal. Nada nuevo por aquí. Pose de victoria tampoco. Take two and call me in the morning. A most impressive display. Ahora son todos una mierda. Casi nunca tienen nada que ver realmente con la celebración que es. Lo cual es un poco triste. Pero bueno. Más dragonciales. Y un retrato. Oh, no está mal. Esto está guay. Aunque 750 no me pienso gastar, vamos. Si eso es algún traje que vea, pero tampoco están siendo así súper lo mejor. El de Mei está bien, pero no me voy a gastar 3000. No va a ocurrir. A ti no te han vuelto a poner traje, gracias a Dios, que tiene traje todas las veces. Para. Un poco de justicia, macho. Qué desigualdad. Aerial superiority achieved. Pero no le han dado nada, yo creo. Mantengo la paz. ¿Qué tiene que ver con el Año Nuevo Chino? No lo sé. Pero paz. En el Año Nuevo Chino para todos también. Juegos especiales. Danza del Dragón. Fabuloso. Y aquí imagino que nada y efectivamente nada. ¿Qué más tenemos, Reaper? ¿Tú tienes skin nueva? No te la mereces y lo sabes. Que ya tienes dos. Nada nuevo por ahí, nada nuevo por allá. I'm back in black. Now those are some fireworks. Esos son los fuegos artificiales, efectivamente. Danza del dragón. Ah. Está haciendo su ulti con petardos. Buen trabajo. Y nada nuevo por aquí. No, ay, Dios. Ojalá hubiera más trajes. Reinhardt, ¿tú qué tienes? ¿Tú tienes traje? Tú tienes traje. De 3000. ¡Oh! Este es como el típico demonio este con las cuentas ahí en el cuello. No sé si exactamente referencia a alguno en particular. Porque las deidades chinas y todo eso regular solamente. Pero está guay. Esa mola, no te voy a mentir. Nada nuevo por aquí. Nada nuevo por allá. Catchphrase. Are you chicken? Esta, sin embargo, sí. ¿Ves? ¿Eres un gallina? ¿Ves? Esto ya sí que merece la pena. Nada más que por eso. Aquí. Ya me equiparé mejor las cosas. Que ahora hay que equiparse 4 y es mucho. Dragón. Oh. ¿Quién es esta? ¿Ese es alguien del... ¿Ese es alguien del juego? ¿O es... alguien de su familia que no nos han mostrado y ya está? Los cómics los he leído, pero no me acuerdo. Sé que en el de Navidad salía con gente. ¿O es alguien del juego y he perdido la memoria? No sé quién demonios es. Ah, no sé, personaje nuevo, interrogación. O a lo mejor es alguien que sabe todo el mundo quién es y yo solamente voy a ser tontico, no lo sé. O no me acuerdo. Nada nuevo por allá. Y... Rojog. Rojog ha tenido un huevo de trajes. Y más. Esto es una injusticia, macho. Si vas a tener... Tienes de todos los eventos menos el de deporte, ¿no te dieron ningún traje? El único, entonces. ¡Oh! Este es el cerdo... Reiner's Ravana. ¿Quién es Ravana? ¿Este no es el cerdo de un viaje hacia el oeste? ¿O al este, quiero decir? ¿Es al este o al oeste? Es al oeste, ¿verdad? Sí, es viaje al oeste. ¿No había un cerdo? ¿No es este? Porque eso está bien. Nada nuevo por aquí. Mío. Fantástico, robando los fuegos artificiales. Otro de eres un gallina, pues efectivamente.
Sí, aquí. La derecha va a ser la frase de eres un gallina para todos. No sé por qué no se lo han puesto a todos los personajes y ya está. Merecería la pena. Más danzas del dragón. Comida de esta de bollos. ¿Por qué hay tentáculos? No sé. Y nuevo. ¡Oh! No está mal. Mola. ¿Quién es Ravana? El que han puesto en el chat en Twitch. Que Reinhardt es Ravana, pero no sé quién es Ravana o por el nombre no me acuerdo ahora. Soldado, ¿tú tienes traje? ¿Del pollo? No tienes traje del pollo. ¿Emoticono del pollo? Tampoco. Esto es todo el pollo. Tampoco hay pose de victoria del pollo. Pollo canta a medianoche. Vale. Danza del dragón. Ok. Esto debe ser una muestra de respeto o algo, lo de las manos así. Y nada nuevo por allá. Sombra. Ahí te habrán dado trajes. A lo mejor te merecería la pena un traje. Y no solamente el de Navidad, que es un recolor. Pero vale. Ya tengo el traje de aumentado. Me gusta más el azul. Ah. Pose de victoria. Decente. Si me sale, me la equipo. Pero vamos, que tampoco la voy a comprar. Frase. ¿Te impresionas fácilmente? Danza del dragón. Hackear cartas, supongo. Buen trabajo, sombra. Y nada nuevo por aquí. Fabuloso. Ya quedan pocos, Symmetra. Pero es que quiero verlos de verdad. Que mola. Nuevo. Aunque recolor. Ah, el típico traje chino. No había caído en la cuenta que el traje de Symmetra es prácticamente igual. Así que ya tiene el traje chino. Tiene sentido. No veo por qué no. Nada nuevo por aquí. Nada nuevo por allá. Such a lack of imagination. Y frase. Good fortune. Buena fortuna, ok. Spray no va a haber nunca ninguno que supere a este, así que va a ser tontería ponerle otro, pero vamos a ver cuáles tienen. Danza del dragón. Y linterna. No hay ninguno que supere al lavadero de coches, así que nada nuevo. Ninguna introducción nueva. Y Trollor Santa Claus. ¿Te habrán puesto después del traje legendario de Santa Claus otro? No, vale. Si no, es un poco injusto. Que gente con tantos trajes y gente con una mierda pincha en un palo. ¿Demasiado caliente para ti? No está mal. Pero no se puede spamear tanto como el otro. Danza del dragón. Oro. Oh, guay. Tracer. Tracer tiene traje, recolor, pero traje. Chino. O con adornos de rosecicas. Vale. No veo por qué no. Pero otro legendario hubiera estado feo ya también. Espera. ¿Tenía o no tenía? No. Estoy loco. Pose de victoria, nada. ¿Estás preparado para fuegos artificiales? Sí, no, ¿por qué no? ¡Dragón! Y abanicos. Danza de abanicos. Guay. Algo. Atrás. Sí que tiene una pose nueva, una introducción nueva. No me esperaba que fuera Tracer la de una pose así, pero vale. Symmetra, tío, ya te he visto. Widowmaker. ¿Traje nuevo para Widowmaker? Nope. Ulala. Y frase. You have my attention. Tienes mi atención. Ya digo, pondría la... no voy a poner la frase en español porque no lo juego en español. Es que en inglés por lo menos hay gente que dice frases en su idioma y eso me gusta y tal. Además que honestamente no son súper inspiradas la mitad de las frases.
las voces en español, son todas un poco parecidas. La única del soldado, que es Ramón Langa, pero ya, los demás me dan un poco lo mismo. Baile del dragón y cosa. Fantástico. Winston, ¿tú tienes algo? Tú tenías trajes buenos en Navidad. No sé si te habrán puesto... Vamos a ver, he dicho antes, podrían poner a Sun Wukong, es el año nuevo chino, y no se me ha ocurrido el mono. No se me ha ocurrido que este juego tiene un mono. Qué inteligente soy a veces. Sun Wukong, ¿cómo no puede ser de otra forma? Es lo que tiene. Es Sun Wukong, tampoco hay mucho más que ver. El típico casco suyo y las cosas. Ya tenemos otro juego más con Sun Wukong. Porque no hay suficientes. Nada nuevo por aquí. Nada nuevo por allá. No, I do not want a banana. Frase. That was awesome. Eso ha sido alucinante. Que no sé qué tiene que ver con los monos, ni Sun Wukong, ni el año chino, ni los pollos. Danza del dragón. Y volando una cometa. Buen trabajo, mono. Nada nuevo por aquí. Y ya nos quedan dos nomás. Zarif en Yata. Zenyatta le dieron un traje legendario en la última. Que le dieron otro sería también un poco feo. Le han repetido un montón de trajes legendarios. El mono. Y todo esto. Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. In Russia, game plays you. Ah, sí que tiene frase. Ah, me la han dado. En la caja y es una mierda. No sé, seamos honestos, esa frase es un cagao. Comer. Y el dragón. Bien. Nada nuevo. Todas las frases se refieren a fuegos artificiales. Tal vez. Lo de ha sido alucinante puede ser cuando tiran fuegos artificiales decirlo. Está un poco pillado por los pelos también, ¿no? Pero no sé, se me ocurriría poner cosas referentes al Año Nuevo Chino o algo de China, ¿no? A los fuegos artificiales. Algunas de las frases sí que pueden ser referencias a ver los fuegos artificiales. El cascanueces, que es la mejor esquina hasta ahora. Le han puesto otra, San Zhang. Este es otro del viaje hacia el oeste, si no recuerdo. Hacia el este, joder. Oeste. Son los mismos. No, es hacia el oeste. Santa madre de Dios. El lío que me hago yo solo. Que yo recuerde, ¿no? No recuerdo, pero creo que también es algo de eso. O sea que más cosas legendarias para los mismos. Aquí hay un favoritismo exagerado. Yo no me lo puedo de creer. Exigimos justicia. Tienen todas las skins los cuatro mismos héroes. Hello world. Every rooster crows in its own pen. ¿Cómo? Every rooster crows in its own pen. Creo que ha dicho que todos los gallos, los pollos cantan de su propia manera, pero al final baja la voz y no lo entiendo. La última palabra que dice. Con la mente. Y esto debe ser algún juego chino o algo. Cuenta, Zenyatta. Más cosas legendarias para ti. Y nada nuevo por aquí. Esto es una injusticia. Tienen las skins Zenyatta, Winston, que son dos que las tuvieron en Navidad. Tracer tiene otra, que también tuvo en Navidad. Junrat tiene otra. El cerdo otra. Diva otra. Mei otra que también tuvo en Navidad. ¡Joe! Bastión también tiene, Ana también tiene, aunque la de Ana es feísma para empezar. Es la primera y es bastante fea. La skin que tiene. Reinhardt tiene legendaria. Bastantes tienen. Hay bastantes skin. Pero Genji y Hanzo han pasado de ellos como de la mierda. Porque al fin y al cabo lo que importa son las skins nada más, los trajecitos. Aquí queremos sombreros, joder. Es lo que vende cajas. Que todavía no he comprado ninguna y no pienso hacerlo, porque vamos, me niego rotundamente. Pero no sé, macho. Sombra
tiene muy pocos trajes y muy iguales todos. Lucio tiene muy pocos trajes y muy iguales todos. Reaper creo que también está un poco en lo de tirando a pocos trajes. Aunque este traje es legendario y se nota que han cambiado un huevo de cosas, pero... Ah, bueno, no. También tiene los de mariachi, qué demonios. Reaper está bien, como está. No sé. Aria, los trajes que tiene son todos una mierda. Los únicos son los trajes siberianos, que son normales. Porque el traje de Navidad es un cagao. Bueno, los trajes estos, vale. Pero solamente ha tenido después el de Navidad. Marginada totalmente también. Aquí hay alguna especie de complot judeo-masónico que tenemos que resolver. ¡Queremos más trajes! ¡Copón! Que esto no puede ser. Que tenemos aquí personajes con una mierda... Por ahora sí tengo que seguir llevando a Lucio con el traje normal. Porque es el que más me gusta. No sé por qué sigo dando a play a jugar. Las skins que tiene son recolores... O la de Andes de mierda, que me la puse en Navidad, pero cuando se pasó la Navidad pues me la he quitado, porque no tiene sentido. Pero lo de la rana es que me parece feísimo. No sé, yo veo a la gente por ahí con la rana y digo, macho, ¿a qué sales así a la calle con la rana de los cojones? No ves que es feísma. Y lo de hockey no me pega. No sé, a lo mejor las de fútbol están bien y lo de hockey a la gente le gusta, pero a mí no, no sé. Yo qué sé, pues eso. Voy a cortar aquí. Nos vemos. Cuando sea, estoy haciendo live stream en Twitch, por cierto. Voy a subir esto a YouTube. Y estoy en live stream en Twitch. Y voy a hacer más live stream de esto en Twitch. De jugar. No de mostrar trajes. Aunque he jugado una ronda de capturar la gallina. Bandera. Me decepciona que no fuera una gallina de verdad. Hubiera molado más que fuera una gallina. Que fuera corriendo por ahí ella sola a lo loco. Y tuvieras que noquearla o algo y cogerla. Tuvieras que atacarle cuerpo a cuerpo o algo así para que pare. Y poderla coger y llevarlo a tu bando. Eso hubiera sido genial. Hubiera sido así, exquisito. Pero no, ha sido capturar la bandera normal. Lo cual molaría que lo pudieran meter como modo normal. Capturar la bandera tiene su cosa. Pero no sé, también pueden haber metido Lucio Ball o algo así. Aunque Lucio Ball no estaba tan bien hecho. Pero bueno, lo dejo aquí. Estamos haciendo live stream en Twitch. Seguidme en Twitch. Mira en la descripción, hay cosas. Y trajes, muchos trajes. Injusticia. Queremos más igualdad con los trajes. Mejores trajes. Trajes para todos. Queremos trajes de seda. Y ya está. Venga. Nos vemos otro día. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.